Miércoles, octava de Pascua. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿de qué vienen conversando en el camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado ahí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Y acerca de la aldea a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque ya atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos discípulos de Jesús regresan a Emaús, su aldea natal, pero regresan desanimados y tristes. Jesús se encuentra con ellos. Las autoridades habían matado a su maestro, a su jefe, al que creían su Mesías y libertador. Habían perdido a Cristo. ¿Podría existir tristeza más justificada? Tanto lo querían que no quieren permanecer ahora en un momento más en la ciudad. Este pasaje de los discípulos de Emaús es un itinerario para todos los discípulos frustrados, una terapia intensiva para aprender a reconocer al resucitado en el camino de la vida. ¿Qué podremos hacer cuando nos sentimos tristes o tenemos la impresión de que la fe no produce ni en nosotros ni en el mundo los resultados que habíamos soñado? La terapia de recuperación de la fe pasa por cuatro etapas. La primera consiste en hablar, en poner nombre a todas nuestras frustraciones y miedos
que guardamos en nuestro interior. Jesús, como buen pedagogo, camina con nosotros y nos pregunta: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Cuéntamelos. Cuando nos atrevemos a contarle lo que nos pasa, hemos puesto en marcha un proceso de sanación. La segunda etapa consiste en escuchar a Jesús. Jesús, como buen terapeuta, nos escucha. Después se invierte en los papeles. Nos toca a nosotros escuchar su palabra. Esta palabra se nos transmite sobre todo en la escritura. Volver a la escritura con humildad, sin ansiedades, es el modo de que nuestro corazón decepcionado comience lentamente a arder. Solo la palabra de Dios enciende de nuevo nuestros corazones. La tercera etapa es cuando a estos discípulos se les abren los ojos y lo reconocen cuando éste se queda a cenar con ellos y les parte el pan. También hoy, para cada uno de nosotros, la Eucaristía es el lugar del reconocimiento. Ahí está presente Jesús. La cuarta etapa finalmente consiste en aceptar el testimonio de otros y en comunicar el propio. Los discípulos de Emaús, que habían comenzado un itinerario de regreso, el que los llevaba de Jerusalén a su pueblo, emprenden un itinerario de misión que los lleva de nuevo a Jerusalén, donde está la comunidad. Tras reconocer al resucitado, han pasado de sentirse decepcionados a ser misioneros. Curiosamente, cuando se encuentra con la comunidad, no son ellos los primeros en contar lo que les ha pasado, sino en aceptar la confesión de fe de los 11 y de sus compañeros. Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Hablar, escuchar, comer y comunicar son los verbos que marcan las cuatro etapas donde un profundo encuentro con el resucitado. Los discípulos de Emaús, sea Cleofás y otro, tal vez su esposa, no son sino prototipos de lo que tú y yo somos. En la aventura de la fe encontramos luz para comprender mejor la nuestra. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.